derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de los paquetes de cartas de Wing Cars, la caja del American Power con todos los autitos, con todas las marcas bien fierreras, pero de Occidente, de Norteamérica. Ya abrimos en el canal la caja de los autos europeos, donde podías encontrar Ferraris, Lamborghinis o de todo, pero ahora vamos a ver el motor puro, el motor yankee. Además, la caja número 14 del Trading Card Game Buster Hellford Yu-Gi-Oh! GX Master Deck. Esta colección que estuvimos viendo en el canal y que seguramente pueda tener cartas bastante copadas de esa vieja época de Yu-Gi-Oh! GX. Todo esto y más, impreso en Argentina, así que vayámonos derechito al vicio. Pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. Los Buenardo Fantoche XS de color blanco. Lo puedes encontrar de color blanco o de color negro, pero la verdad, si te diste cuenta, es tan chiquito como mi corona, tan chiquito como mi cabeza. Y este está a precio de bolsillo. Lo puedes encontrar en todos los maxi kioscos del país. Pero que no te engañen, porque el rosadiño, el especial de MTV, cuesta el doble. ¡Fua! Cuesta el doble, así que aprovechá los chiquitines. ¿Y qué más? ¿Qué más? Uf, de fondo tenemos la caja con nuestras antiguas cartas, todas impresas por RDC Ediciones, ese piratita que, Dios, cuántas cartas pirateó. Pero bueno, vamos a ver entonces primero las cartas de Wing Cars American Power y después la de Yu-Gi-Oh! De esta semana. Como ustedes sabrán, las cartas de autos siempre tienen un formato en el que nos muestran diferentes puntajes de su motor, de aceleración, o si no, de cuánta velocidad pueden tomar cada uno de estos autos. Siempre tratando de ser lo más posiblemente real con esa data. Con esa data 100% real de las concesionarias. Así que vamos a ver cuáles son los diferentes modelos que nos encontramos en la cajita blanca de Wing Cars. Detrás, como vemos, tenemos la versión europea negra que vimos en el video anterior, esta blanca, y hay varios sobres, la World Race, con diferentes modelos de otros países. Por ejemplo, pueden haber algunas que sean japonesas, capaz. ¿Y cómo se juega este jueguito? Lo veremos a continuación. Para empezar, en la caja nos encontramos con unas 32 cartas, con también las reglas impresas acá en blanco y negro, en black and white. El modelo de campo que tenés que seguir con las cartitas que vas coleccionando. Y la parte de atrás impresos con el logotipo de Wing Cars. Empecemos viendo cuáles son los autos de esta ocasión. Siempre fierreros, chicos. La primera carta es un Ford Mustang que lo vemos acá. Es el Boss 302. Completamente verde, solado, muy copado. Con unos 450 puntos de caballos de fuerzas. Los CVs. Vamos acá que tienen los puntajes de motor, es un V8, cilindrada, potencia, velocidad máxima, aceleración de 0 a 100 y consumo de nafta. Ahora que la nafta está costando un montón, chicos, podés ir en bicicleta hacia tu escuela. Y arriba tenés los movimientos de los casilleros. Después tenemos el Cadillac CTS, un B-Coupé, mirá lo que es esta máquina, por Dios. Este Cadillac potente tiene unos... A ver, unos 3600 de cilindrada. Después tenemos un Dodge Dart completamente rojizo. Es la marca del cuernito, es la marca de la cabra. Con unos 8.8 segundos de aceleración. Muy bien, un motor 4 en línea, ¿qué será eso? Después tenemos un Dodge Challenger CRT8 completamente negro con 6400 de cilindrada y 470 de caballos de fuerzas. Qué buenísimo, qué elegante y qué potente. Vamos a ver qué después nos encontramos con un Mercury Milan, que este ya es un poco más sobrio. Tiene 240 de caballos de fuerzas y 7.8 de aceleración. A veces hay motores que son tan potentes que la aceleración les cuesta un poco. Pero hay otros que son muy acelerables, pero un poco más limitados. Después tenemos el Mercury Grand Marquis. Estos son autos como para decir, no voy tan rápido, no soy tan pistero, pero tengo mucha elegancia. Mirá esos faroles. Este Mercury tiene unos 4600 de cilindrada, bastante bien, con un motor V8. Después tenemos un Mercury Montaner, un Ricarda Montaner, sí, que te dice soy feliz, ah, vamos que la vida es una fiesta. Con 4600 de cilindrada y 340 caballos de fuerza. Este ya es para el que se quiere hacer el capo en el campo, para el que quiere estar todo terreno. Después tenemos un Mercury Mariner, uff, un mosquito. En Argentina hay un ataque de mosquitos enormes, así que tengan mucho cuidado, chicos. Vamos a aplastarlo con de todo. Bueno, tenemos el Mercury Mariner acá con una tremenda trompa también. Con 3000 de cilindrada. Pero bastante bien.
La siguiente es un Pontiac Solstice. Qué ganas de... O sea, veo estos autos y pienso en jugadores de fútbol que tienen autos. ¿Y sabes qué? Tenemos ganas también de ver cartas de autos. Claro que sí, digo, de juego de fútbol. Vamos a ver en el siguiente video cómo veremos más colecciones de cartas de fútbol. Iba a decir de autos de nuevo. A ver, este Pontiac Solstice, que tiene mucho diseño, tiene unos 260 caballos de fuerza. Está bien, potente. Después nos encontramos con el Dodge Viper CRT. Mirá lo que es este, rojizo. Un Dodge con 8400 de cilindrada y una aceleración de 3.3 segundos. Esto es una bestialidad de carrera, señores, ¿no? Con un motor V10. Después tenemos un Lincoln MKX. MKX con unos... motor 6 en línea y 3000 de cilindrada. Este tiene 340 caballos de fuerza, no está nada mal, es una bestialidad. Después tenemos un Ford Mustang, es el Shelby GT500 convertible de Ford, por Dios, con 5400 de cilindrada y una potencia, adivinen de cuánto, de 650. Más potente que la que te gusta, más potente que la desprecio, más potente que el anime de temporada. Después tenemos otro, wow. Mirá, para comparar lo que son, un Ford Mustang Shelby GT500, pero no es el convertible. Y este tiene un motor V8 también, 650 de caballos de fuerzas. ¿Y cuál es la diferencia? Este tiene una aceleración de 3.9. Debe ser, recuerden que algunos modelos van cambiando así de estilo, van cambiando por la temporada. Hay, por ejemplo, un Ford Mustang del 2000 y pico y hay otro del 2000 y pico más. Después tenemos un Pontiac Solstice, también con un cabrio turbo, mirá lo que es, con 250 caballos de fuerza, seguido de... Hay varios autos que son copadísimos, que son... compadísimos en las películas de James Bond, que son inconfundibles. Después tenemos el Pontiac G8 con 402 caballos de fuerza, completamente ahí de un color dorado medio anaranjado California. Después tenemos el Pontiac G6 con unos 3600 de cilindrada, todo amarillo, todo abejoso. A ver qué más tenemos. Un Dodge Viper, uff, cabrio, mirá lo que es eso. Este solamente entran dos personas elegidas en la marca de la cabrita, con 7900 de cilindrada y 400 caballos de fuerza. ¿Sabes cuánto acelera? En 5.1 segundo. Es tremendísimo. Vamos por el siguiente, que es un Lincoln MKT. Los Lincoln son como más para empresarios, un poquito más formales, con unos 3000 de cilindrada y 340 caballos de fuerza. Vamos por el siguiente, que es un Cadillac XTS, todo negriño, bien para estar encubierto, con unos 304 caballos de fuerzas. La siguiente es un Cadillac CTS Sport, mirá lo que es la trompa de este Cadillac, con unos 318 caballos de fuerzas y una aceleración de 6.8 segundos. Bastante bien para escapar en un ataque de espías. Vamos por el siguiente, que es un Buick Verano. Un Buick Verano. ¿Y por qué me salió el Verano? Con 2384 de cilindrada. Bueno, este no es tan potente, pero aún así tiene mucha facha. El siguiente es un Buick LaCrosse. ¿Alguno conoce la marca Buick? ¿Alguno lo recomendaría? Capaz es más barato, pero tiene también 182 de potencia. Muy bien. Vamos por el siguiente, que es un Lincoln MKZ. A ver, con 340 de caballo de fuerza, muy copado también, con una trompa parrilla para hacer hamburguesas. Después tenemos el Lincoln MKS con unos 4.8 segundos de aceleración. Después vamos por un, este sí es un clasicardo, un Chevrolet, un Chevy Corvette Gran Sport Cabrio con unos 250 kilómetros de velocidad máxima. Vamos por el siguiente, que es un Dodge Charger SRT8 o SRT, hey, sería en inglés, con 250 también de velocidad máxima, 340 de caballos de fuerza. Vamos por el siguiente, que es un Dodge Caliber SE. Este más o menos, este sí tiene un motor 6 en línea con 4.8 de aceleración. Vamos por el siguiente, que es un Chevrolet Camaro 2SS, con 4.8 de aceleración y 250 también de velocidad máxima. Bastante lindo la trompa, muy copado esos faroles. Después tenemos un Buick Invicta. El Buick tiene 9.4 de aceleración y un motor V6, más terrenal. Vamos por el siguiente, que es un Buick Regal, como el nombre del expresidente, con 270 puntos de caballos de fuerza. Ya nos acercamos al final, con un Ford Fusion con 8.5 de aceleración y 220 de velocidad máxima.
Varios de estos autos seguramente los reconocerás por las carreras que ves los fines de semana. Y por último tenemos un Cadillac CTS Wagon, con unos 318 caballos de fuerza y aceleración de 6.8. Una muy buena tanda de autos clasicardo bastante potentes de la última generación. ¿Cuándo salieron esta colección de cartas? No aparece, no hay mucha información, pero sí es industria argentina, sí tienen estas dos colecciones y todavía nos faltaría conseguir los sobrecitos. Esta colección, esta caja de cartas de WinCards, la puedes encontrar en alguna distribuidora fantasmas, pero no se encuentra el día de hoy en los kioscos del país. Así que si conseguiste los sobres, si tenés algo de WinCards, comentanos, envíanos tus fotos en Instagram y los estaremos viendo. Y ahora sí, por último vamos a ver las cartas de la caja número 14 del Trading Card Game Booster de Yu-Gi-Oh! GX, impreso en Argentina, en esta mini colección que estuvimos viendo en el canal, también muy copado, con varias cartas de esa época de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver que la primera carta que nos encontramos es un Lift the Trap Remover. Esto era de los Scorpions, o ¿cómo se llamaba? El primer arquetipo que aparecía en Yu-Gi-Oh! En el mazo de Dark Revelation, no. Esta carta se reimprimió en Dark Revelation, pero me parece que era uno de los primeros boosters. Después tenemos la Harley Quinn, la Harpy Quinn, muy copadiña, de Force of the Breakers. Dark Sheroi lo tenemos acá también, que se reimprimió en Dark Revelation. Un Green Tactician of Dark World, uff, los Dark World cuando salió estaban bastante potentes. Flying Kamakiri, que salía en Structure Deck número 8. Tenemos un Rainbix Overlord of Dark World con... uf, este también salía en el masito de los Dark World, muy copado. James Foot Soldier, el monito de los Six Samurais, en Storm of Ragnarok. Quagar Hércules, que salía en el pack especial, en uno de los packs especiales japoneses, o en la colección de McDonald's, me parece. Un Plague Reader o un Plague Wolf, que salía en Forces of the Breaker también. Un Tirano Infinity, que este salió en el más, en el Structure Deck número 9, me parece que era el de los tipo tierra, o era el de los dinosaurios. Después tenemos un Crystal Beast Amber's Mammoth, claro que sí, otro más de Forces of the Breaker, me encantaban las bestias de cristal. Después los Gravekeeper, el Watcher, el Mirador, que se reimprimió en Dark Revelation. Un Flame Rule con, este no me acuerdo qué colección era el Flame Rule, pero estaba bueno, servía para dos sacrificios de tipo fuego. Un Volcanic Doomfire también. Un Frostosaurios completamente congelado, delicioso. También Storm Ragnarok me parece que salía. Un Crystal Beast Rubí Carbuncle, mirá qué copadiño este Evilution. Después tenemos un Flame Viper, la serpiente de fuego, que salía en la colección de McDonald's, la carta número 16. Que tenía varios monstruos que fueron impresos directamente en los primeros boosters japoneses. Y después salieron los boosters yankees. Después tenemos un Garusis también, que lo utilizaba Joy en uno de sus primeros duelos. Un Cyber Ogre número 2 de Cyber Dark Impact salía. Metallic Imparastate Lunatite salía en Dark Revelation también reimpreso. Un Harpy Lady número 1, que esta salió en la segunda tanda de las Harpy Ladies. Después saldría unas 4 tandas más buenísimas. Salía en el Structure Deck número 8 de tipo viento también. Un Kaki Guerrilla of Dark War también, Storm of Ragnarok. Phantom Beast Dark Glyzar, que es el que aparece en esta caja, claro que sí. Que este Phantom Beast salía en en Force of the Breaker, pero era una de las cartas especiales que te salía con la cajita especial de 3 boosters. Después tenemos el Sky Sword en Rise, muy copadiño también, de tipo luz. El Sky Sword Nordelas, que es de tipo oscuridad. Un Gravekeeper Comandante, que tiene la máscara furra. Un Sylphid, también de tipo viento, del mazo de los vientitos. Me gustaban mucho los mazos que eran así de elementales, de jugadas elementales mezcladas. Después tenemos un Blast Asmodian, también para los tipos fuegos, que salía en Cyber Dark Impact. Una Lady Asylum of Flames, tipo fuego, que salía en Labyrinth of Nightmare, un clasicardo total. Helping Robot for Combate, salía en Dark Revelation también reimpreso. Un Golden Homunculus, que este salía en el World Championship, era la carta número 004 del juego de, me parece que era de Game Boy Advance, que salía este o en el DDS. Y por último, un Diabolos Link, King of the Abyss, que este también salió en Force of the Breaker, pero también salió en su propio masito de monstruos tipo Dark, una genialidad. Entonces,
Salieron muy buenas cartas, muchos de oscuridad, algunos de tipo vientos, algunos de los, a ver, Crystal Besa me salieron en paz, y varios de fuegos del Volcanic Doomfire y otros más. Muy buena colección, muy buena mezcla y la Harpy Queen. Y obviamente se estarán preguntando cuánto salió, cómo lo conseguimos, tuvimos que viajar en el tiempo, chicos. Y te puedo decir que estas dos cartas, estas dos cajas, las pudimos conseguir fácilmente al precio de dos sobres. Y es por eso que te lo estamos mostrando, porque sabemos que vos también, buscador de suerte, buscador de cartas, vas a poder encontrar cositas muy locas en diferentes ferias, distribuidoras o kioscos del país. Así que no te rindas, inicia tu búsqueda y completa tus colecciones. Somos RCCine, esperamos que esto te haya divertido, informado, hecho pasar el rato enfriado tu café, y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Yeah.